Frente a Frente. Comenzamos a llamar a hotel por hotel para saber o identificar cuántos salvadoreños, hotel por hotel en Israel, para saber cuántos salvadoreños se encontraban. De eso nosotros sacamos un listado de 74 salvadoreños provenientes de 4 peregrinaciones. Específicamente en esta época es muy famoso o es muy común poder viajar a Israel precisamente por el tema del clima. Uh-huh. Y habían otras iglesias que ya tenían programados sus viajes a Israel que obviamente los tuvieron que cancelar y nosotros hablamos con ellos para poderlos cancelar. Tuvimos un total de 74 personas en calidad de turista que estaban haciendo las peregrinaciones religiosas. De estas, 56 fueron evacuados por la Cancillería. De este grupo, también la Cancillería asumió el costo de 26 personas, en los cuales la Cancillería no solo apoyó en la logística administrativa, sino también en los traslados terrestres, en los traslados aéreos, en todas las noches que tuvieron que pasar, porque fue algo muy largo. La Cancillería pone a disposición la asistencia psicosocial también para estas personas, para estos residentes. Hay muchos residentes que se han abocado a nosotros para poder ayudarles en cuanto a salir del país y estamos trabajando en todo el protocolo también. Si esto se extiende, que esperemos que no sea así, también poder evacuar a nuestro cuerpo diplomático. Nosotros tenemos 103 representaciones en todo el mundo, entre embajadas y consulados. En esta administración nos hemos abierto al mundo, tenemos nuevos amigos, hemos aperturado nuevas relaciones y además de las 103 representaciones que tenemos en todo el mundo, contamos con 88 cónsules honorarios. Estos cónsules honorarios evidentemente trabajan en los lugares donde la Cancillería no tiene o todavía no hemos colocado una embajada. Por ejemplo, Palestina, por ejemplo, mencionaba el caso de Chipre, puedo mencionar Tailandia, entre Islas Fiji, Nueva Zelanda, entre otros. Desde el pasado 13 de octubre hasta el próximo 5 de noviembre, en coordinación de estas dos instituciones, tanto el RNPN como la Dirección General de Migración y Extranjería, estamos trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche en todos los consulados de Estados Unidos. En 26 de los 28 consulados de Estados Unidos se está trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche para poder apoyar a la población salvadoreña y que puedan cambiar su documento que fue emitido en el exterior con ubicación acá en el territorio nacional para que lo puedan trasladar con dirección en el extranjero. ¿Esto por qué? Porque nosotros queremos facilitar la mayor cantidad posible de que las personas puedan votar. Hemos puesto a disposición un número de teléfono para solventar cualquier duda, ajá, específicamente para el tema del DUI en el exterior, que es el en Estados Unidos, que es el 833-6071-560. Con ello, la población salvadoreña esperamos que se pueda acercar también, sí, a nuestros consulados y embajadas que están trabajando en horario extraordinario, porque como lo he mencionado, por primera vez la diáspora salvadoreña tendrá el derecho de participar en las elecciones más democráticas, un derecho que fue negado, un derecho que fue invisibilizado por décadas para nuestra diáspora. Para aquellas personas que tienen su DUI que se emitió en el exterior con dirección en El Salvador, estas personas sí lo pueden cambiar. Para aquellas personas que tienen el documento o se sacó acá con dirección en El Salvador y fue en alguna de las oficinas del RNPN en El Salvador, el padrón electoral ya está cerrado. Son 877,000 DUIs aptos para votar en el extranjero, de los cuales 708,000 tienen domicilio en el exterior, es decir, okay, las personas que puedan votar con electrónico por internet. Muy bien, uh-huh, exacto. Y de cerca de 169,000 que cuentan con domicilio nacional, pero que lo emitieron en el exterior. A estas personas es que nosotros estamos buscando para que puedan acercarse y puedan cambiar ese documento, entiendo, con dirección en el exterior, precisamente para que puedan votar electrónico por internet. Y cerca de 298,000 pasaportes son los aptos para votar también en el extranjero de este universo que hemos hablado de la emisión de pasaportes. Si hablamos del total de todos ellos, estaríamos hablando de un poco más de 1,000,000.
Poco menos de un millón. Poco menos de un millón. Sí. Okay. ¿Ha visto la disponibilidad de la gente de poder llegar? Porque la experiencia nos dice que en tiempos anteriores, para la votación desde el extranjero, de la diáspora, la cantidad de personas que han votado han sido mínimo comparado con un universo que se tenía, que también era mucho más pequeño que el que se tiene hoy. Bueno, Moisés, yo fui parte de la diáspora. Yo regresé a El Salvador en el 2020. Okay. Y puedo hablar con toda propiedad que en el pasado el derecho al voto fue un derecho negado. Estaba el voto postal, lo enviaban en direcciones que ya no existían, porque como lo he dicho, la movilidad de la diáspora es precisamente muy continua. El Ártico está agonizando. Acuérdense que el Ártico con temperaturas bajas, ¿verdad? Entonces vienen esos vientos para acá y uno lo siente como que el planeta quizá nos está calentando. Es el Ártico, la Antártida, aunque una tasa un poco menor, están reduciéndose cada vez más. Y eso es lo que estamos experimentando. Mire, esos vientos que han venido, yo diría que es casualidad que vinieron en octubre. Del 80, 1880, 1920, oscilaba. Son lo que en la ciencia se le llama mecanismos de retroalimentación negativa. O sea, como quien dice, como que no quisiera cambiar. Uh-huh. Porque pasan cosas como esta. Mire, a veces cuando cae mucha radiación solar en el océano, hay algas que proliferan, ¿verdad? Bastante. Esas algas emiten una sustancia que se llama DMS, sulfato de dimetilo. Ese sulfato de dimetilo sube y bloquea la luz del sol y baja la temperatura. Entonces comienza a oscilar. No quiere cambiar el planeta. Mire la gráfica negra. Cuando usted ve las otras líneas de color, al final es la temperatura promedio del año, de cada uno de esos años, okay. Al final. Entonces, vea usted la gráfica negra al final. Esa temperatura es más alta que ese punto. Es más que alta. Que los promedios finales que se ha tenido de los últimos años con los que termina el año. Perfecto. En incremento. Mire, usted ha hablado como un científico del NOAA, Moisés, porque eso es exactamente lo que es. Y si seguimos la tendencia que marca esta línea negra, podríamos estar terminando en algún punto cercano a donde estoy moviendo esta flecha. Eso es terrible. Que estaría por encima de las mediciones de estos años. Exactamente. Mire, es un glaciar 230 mil kilómetros cuadrados. El tamaño de Guatemala, Honduras, El Salvador juntos. Hace 2 años decían los científicos, ya se va a desprender ese glaciar. El año pasado decían, pues quizás no. Así como que se ve que a veces parece que sí, a veces como que se recupera un poquito, como que no quiere desprenderse. Pero cada día la temperatura va aumentando, está metiéndose agua por ahí, está, ¿verdad?, limando las asperezas, ¿verdad?, y puede desprenderse. Y eso es como cuando usted agarra un cubito de hielo, imagine que va a agarrar aquí y lo meto en el agua sube, ¿no es cierto? ¿Qué están diciendo los científicos? Mire, si esto se llega a desprender, el nivel del mar va a subir entre medio metro y 3 metros a nivel planetario. Tan grande es. Por eso lo han llamado fin del mundo. Si usted compara ahí por 1900, 1920, el promedio era 0.6 milímetros por año. Uh-huh. O sea, alguno de esos días obviamente era medio milímetro por año, para acordarse uno. Si usted compara allá, entre 2010 y 2015, el promedio era 4.4, ¿verdad? Eso significa que en algún momento era 5 milímetros. Y estoy citando estos dos números, ¿por qué? Allá por 1900, el mar subía medio milímetro. Ahí por el 2010, subía 5 milímetros. 10 veces más. De 1900 al año 2000, es la vida de una persona, ¿no es cierto? 100 años más o menos, ¿va? De una persona saludable, por supuesto. ¿Qué quiere decir? En una vida nuestra, hemos aumentado la tasa de incremento del nivel del mar 10 veces. Ahí el mar se ha metido. A la izquierda ve usted mangle 30 metros de alto. A la derecha parece una foto allá de Vietnam cuando tiraban a gente naranja. Ajá. O el napalm y esas cosas. ¿Qué ha sucedido? El mar ha entrado, ha lavado ahí donde estaba la base del mangle, porque ahí usted sabe, se crían los pececitos, los camarones, hasta lagartos ahí, ¿verdad? Entonces, ha lavado todo eso y lo ha llenado de arena. Y el mangle se ha muerto. Y en esa gráfica se muestra cómo allá por 1950 se producían unos 2 millones de toneladas por año. Pero mire, es exponencial, ¿verdad? O sea, es exponencial. Ahora están más de 460 millones. Y casi la mitad de eso es plástico que uno usa una vez y lo tira.
¿verdad? Pero yo no entiendo por qué la Asamblea Legislativa en nuestro país no quiere legislar sobre eso. En el planeta se recicla menos del 5% del plástico. Y eso es lo que plantea aquí inclusive el Ministerio del Ambiente, que hay que reciclar. Es que mire, se recicla lo que no se puede evitar. Por ejemplo, esto hay que reciclar. Pero los plásticos de un solo uso hay que evitarlos. Tenemos que ir a eso. Y claro, démonos un par de años. Y es que ¿cuál es el problema del plástico? Mire, Moisés, 99% es petróleo, ¿verdad? Que el petróleo, las industrias del petróleo están viendo que si se les pone difícil con el transporte y cosas de esas, van a ir al plástico. Uh-huh. Al plástico. Y el 1% son tóxicos. Frente a frente.